hemos agotado todas las instancias administrativas antes de poder llegar a la calle, pero definitivamente ya no aguantamos. Entonces nos están viniendo las fiestas navideñas, ¿usted cree que esto es grosero? ¿Cómo usted va a mandar a más de 2,000 familias sin tener un plato de comida estas navidades en su casa? Así que nosotros pedimos que nos apoyen, que nos paguen por algo que no es una sinvergüenzada, sino que es un trabajo que nosotros ya realizamos. Flor, una empresa altamente rentable con la administración adecuada podría brindar al pueblo hondureño mejores beneficios y un mejor servicio. Totalmente de acuerdo, si lo que nosotros necesitamos es inversión. Nosotros contamos con la infraestructura, tenemos toda la capacidad, tenemos la gente preparada. Hondutel es la universidad. La gente que trabaja en la competencia se ha venido a preparar con nosotros. Nosotros lo que necesitamos es que el gobierno nos mire, que se dé la vuelta y gire y se dé cuenta que nosotros podemos salir adelante y no podemos dejar sin comer esta barbaridad de gente que hoy está peleando por algo justo. Juan Orlando Hernández realmente ha apoyado a todas otras instituciones. Podemos ver la institución de seguridad, que le ha dado todo el apoyo, pero Hondutel no ha tenido totalmente olvidado. Así que confiamos que este nuevo gobierno va a venir a invertir. Pedimos a Dios que la dejen trabajar. Doña Xiomara, considero que nos tienen el tercer ítem de importancia ante todas las necesidades planteadas para poder solucionar los problemas en Honduras. Y si nos ha puesto en el tercer ítem, nosotros tenemos esperanza. Con imágenes de Héctor Mengíbar para Noticias, informó Kevin Villatoro.